Seguimos caminando, llega a Ochagavía, una de las zonas, uno de los pueblos de postal de Navarra. Esperemos que os guste este viaje. Teníamos ganas, la verdad, de venir por aquí, por estos parajes. Fijaros qué pequeñas huertas se hacen las personas que viven aquí, en mitad del pueblo, ¿eh? No os penséis que lo hacen fuera, en los campos. No, no. Justo en mitad del pueblo, esta pequeña huertita. Oye, y tan felices. Llegamos al ayuntamiento de Ochagavía. Aquí lo tenemos. Imponente también, ¿eh? Y con un portal muy, muy original. Oficina de correos. Nos dirigimos a la iglesia de Ochagavía. Vamos a ver qué tal pinta tiene. No sé si estará abierta, siendo domingo, pero lo vamos a intentar. Con respecto a la arquitectura religiosa, cabe señalar la iglesia de San Juan Evangelista, una obra con restos medievales y de los siglos XVI y XVII. En el exterior, el templo conserva el tejado de tablillas típico de las edificaciones salacencas hasta principios del siglo XX. En el interior, guarda varios retablos renacentistas y barrocos. El encanto de Ochagavía se debe en gran medida a la estampa que ofrece el pueblo con su puente medieval, sus estrechas calles empedradas y el cuidado caserío alineado en torno al río Anduña. Hoy en Seguimos Caminando vamos a visitar a Miquel, uno de los responsables del asador sidrería Quisquín, que es uno de los locales más importantes de aquí de la zona. Seguro que veremos excelentes carnes y nos tratarán muy bien. Ochagavía es la fotografía perfecta, esa que siempre queda bien. No importa ni el día ni la luz. Es la postal del Pirineo Navarro, con sus calles empedradas, sus cuidadas viviendas y su río con un viejo puente medieval. En el siglo XI aparecen las primeras referencias a la villa de Ochagavía. Siempre fue un núcleo importante dentro del Valle de Salazar. De hecho, se le llamó y se le trató como capital. Actualmente, la capital de la zona sería Ezcaroz, pero no me digáis que esto no lo merece. El encanto de Ochagavía reside en estas casitas tan bonitas, que desembocan en el río Anduña, además de la iglesia tan bonita que tenemos y el fantástico paisaje general de la zona. Ochagavía, tierra hermosa donde las haya, me has robado el corazón y volveré a verte pronto. Pero el viaje no acaba aquí. Un mensaje ha sido enviado al gran sumiller y mejor persona, Miquel Ceverio, del asador Quisquía. ¿Habremos obtenido respuesta? Dejad vuestros comentarios y pronto sabremos si tendréis razón o no.